Hola amigos, ¿cómo vamos? Luis Alonso aquí y en este video vamos a trabajar cómo mejorar tus acordes. Los acordes que probablemente tú ya conoces, do mayor, re mayor, mayor, etc. Les voy a enseñar variaciones para que esos acordes se escuchen mejor. La forma de hacer o la forma tradicional de hacer esto es aprendiéndote la mayoría de acordes raros, ¿no? Los que son, que tienen un sonido diferente y pues puedes ir mejorando. Nos vamos a brincar todo eso y te voy a enseñar las variaciones que suenan más bonito en cada acorde, dependiendo si son mayor o menor. ¿Sale? Vale, vamos a brincar rápidamente con este video. Bien amigos, ¿para qué te sirve esto antes de brincar? Bueno, si tú tocas una canción tradicional con los acordes mayores, menores que tú conoces, aprendiéndote esta variación que te voy a enseñar, probablemente logres un mejor sonido, más bonito, más intenso, más así, más se te mete al corazón. Esa es la misión de este video. Y rápidamente lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos el do mayor. Ahí lo tienes. Queremos mejorar el do mayor porque queremos darle un sonido, no sé, más profundo. Entonces, el primer acorde que vas a aprender, en vez de meter el do mayor, trata de jugar con el do novena agregada, las dos versiones. La primera es esta. Ahí lo tienes. Entonces, suena mejor en rasgueos, ¿no? Por ejemplo, vamos a meterlo con un do novena agregada. ¿Te das cuenta? La segunda versión del do que vamos a meter es este. Ya metes el dedo chiquito. Ahí también, está muy bonito. Entonces, si tienes un arpegio o alguna canción que empiece con el do, hazlo el do. Cuando vuelvas a tocar el do, alguna variación, mete el do novena agregada. Y luego mete su segunda versión de do novena agregada. Para que cambies el sonido. El segundo acorde que vamos a trabajar es el re mayor. Su variación que podemos usar es el re sus dos. Levantamos el dedo medio. Podemos irnos al re sus cuatro. Tienes tres variaciones muy bonitas. No quiero irme más lejos con el re. Entonces podemos, si estamos en una canción, re sus dos, mayor, sus cuatro. ¿Ves? Cambia la intención de la canción. Nos vamos con el mi mayor. Aquí tenemos el mi mayor. Mi mayor tiene dos variaciones que me gusta hacer a mí. Primero mi novena agregada, ¿no? Ahí tienes el primero. Y el otro, sus cuatro. El sus cuatro, aquí lo ves. ¡Qué cambio de sonido! ¡Qué bonito! Entonces puedes ir jugando. Sus cuatro. ¡Qué bonito, eh! Me encanta este. Como que, ¡oh! Te prepara para algo bonito. Vámonos con el fa. El fa no tiene muchas jugadas. En lo personal, no lo trabajo mucho. La primera jugada que puedes hacer es convertirlo en sus cuatro. Igual que el mi. Te podría recomendar el fa novena agregada, pero está enfadoso ponerlo. O sea, te va a salir un dedo. Entonces, juguemos con el fa sus 4. ¿Ok? No estoy trabajando acordes más avanzados. Por ejemplo, podría poner el mayor 7. Pero no, vamos a jugar con el puro sus 4. Muy bien. Luego el sol. El sol tiene muchas variaciones. Primero, el sol mayor que todos conocemos. Luego tenemos el sol sus 2. Luego tenemos el sol, que recomiendo ponerlo, no está de más. Sí puede sonar en alguna canción. Está un poquito más difícil de poner. Ahí puedes jugar entre esos acordes, ¿no? Para que tú los puedas meter. Luego nos vamos con el A. El A tiene muchas variaciones muy bonitas. Tenemos el A mayor. Vamos a meter el La novena agregada.
el que a mí me encanta, el Asus 2. Casi nunca uso la mayor, siempre uso el Asus 2. La Asus 4. Te regresas a la Asus 2. Qué bonito. Muy bonitos, ahí los tienes, ¿ok? Y por último, vámonos con el Si. El Si es lo mismo que la. Si sus 2. Si sus 4. Si mayor. Muy bien. Ahí tienes las variaciones de todos los acordes para que las uses. Tú puedes regresar el video, puedes verlo y analizar cada acorde. Y la idea es que vayas tocando la canción. Vamos a suponer que mi canción va Do, Re y luego Sol. ¿Qué haría yo? Pues yo metería un Do novena agregada. Re sus 2. Re mayor. Sol sus 2. Y así vete jugando hasta que encuentres tu propio sonido, el que te guste más. Y bien, ahí tienes el video. Esos acordes te pueden servir mucho, va a adornar un poquito las canciones que ya conoces, ¿ok? Si te gustó este video, como siempre, el mejor apoyo que le puedes dar es un like aquí en la parte de abajo. Comentarios, todos los leo. Por ahí agarro tu comentario y lo puedo volver realidad. Como se podría decir, lo vuelvo un video. Sale, vale. Nos vemos en el próximo video. Adiós.